Muchas cuestiones que estaremos comentando en un ratito nomás, por eso nos vamos a las calles para conocer cómo está a ciencia cierta la cuestión en nuestra querida ciudad. Marcio Ortiz, adelante, ¿cómo estás? Buen día. Javi, Paula, compañeros, muy buen día para todos, muy buen día a los televidentes y oyentes también de Puntal AM. Bueno, ¿qué eligió, imagen, qué mire, imagen? Mire la manera con la que arrancó mi querido compañero Andrés Oviedo, con una rosa roja, Plaza Central de la ciudad, Plaza Roca. Bueno, marca también el muy buen cuidado de los muchachos que trabajan a muy temprana hora, no solamente levantando las hojas amarillas, sino también el cuidado de las plantas en nuestra muy linda Plaza Roca. Bastante movimiento de esta hora, en virtud de, claro está, hace un ratito nomás comenzaron a abrir todos los negocios del centro de la ciudad. Bueno, rosa roja, mientras usted hablaba, Albarracín, estaba viendo que tienen diferentes significados las rosas. Ah, bien. Dice, las rosas rojas son el símbolo, claro, por excelencia del amor de los enamorados, de la pasión y el fuego. Bueno, vamos a tratar de aportarle algo de calor. Hasta hace un ratito hacía 2-1 de térmica aquí en Río Cuarto, así que bueno, tratamos de aportarle el calor desde la rosa roja, por ejemplo, que es una de las rosas más lindas que están precisamente en este momento en la plaza central de nuestra ciudad. Te decía, mucho movimiento en virtud de que hace un ratito nomás comenzaron a abrir los negocios. Recién veíamos por calle Belgrano la presencia de dos colectivos. También, bueno, eso ha generado un movimiento importante, la vuelta precisamente del transporte urbano de pasajeros en nuestra ciudad, lo cual ha sido verdaderamente importante para todos los vecinos del mismo. Movimiento que también está dado por los autos particulares, por muchos taxis y remises que están circundando en este momento la Plaza Central. Una mañana bastante gris, de cielo plomizo, alguna posibilidad, media escasa todavía, con el tema de las probabilidades de lluvia, pero probabilidad al fin, ¿no? Ayer, no sé si tuvieron la posibilidad cerca de las 15, 15.30 de observar hasta alguna especie de garrotillo en algunos sectores de la ciudad, que sí se dio, por ejemplo, en la zona del Pacorral, en la zona serrana de las Sierras del Sur. Bueno, un frío que sigue estando de manera permanente y que seguramente va a seguir a lo largo de la jornada. Bueno, y un movimiento, Marce, que comienza a verse mucho más frecuente, diría, en las últimas semanas, casi con la normalidad previa a la cuarentena, ¿no? Me da la impresión. Claro, sí. Estamos como el 17, 18 de marzo, por allí esos días, que ya no teníamos clases. Recordamos que la cuestión de clases presenciales arrancó el lunes 16 de marzo, lleva 4 días más que la misma cuarentena, y que está teniendo esa fisonomía, ¿no? De gente ciertamente raleada y que viene al centro a hacer determinados trámites. O sea, no está la gente que está dando vueltas porque sí, porque obviamente están pesando todas las prohibiciones del caso. Obviamente seguimos con el mismo aislamiento obligatorio, pero se nota más movimiento que en las semanas anteriores, donde todavía no estaba dada la flexibilización del comercio, ni estos horarios que han sido en definitiva los que ha podido consensuar el comercio de nuestra ciudad o los representantes mercantiles de nuestra ciudad con los del COE regional, con los del COE central. Por eso, digamos, hay un movimiento por allí más marcado entre las 10 y las 18 de lo que había hasta semanas anteriores. Viendo, Marce, así a grosso modo, y me parece que también caminando la calle nos damos cuenta de lo mismo, que observamos al menos con lo que es tapaboca y las cuestiones de el distanciamiento social, como que los deberes se están haciendo bien, ¿no? Me da la impresión así como en un paneo de caminar la calle, ¿no? Sí, absolutamente. Uno lo ha venido notando, incluso hasta en mismas cuestiones que han tenido que ver con reclamos. Ayer mismo, digamos, que estaba el reclamo de la gente de los gimnasios, también tomaba el distanciamiento obligatorio. En los últimos días que hemos tenido la presencia del IFE, de hecho hasta ayer se estuvo efectivizando el pago en el correo de nuestra ciudad, que fue el último día de la primera tanda de los IFE sin CBU. Bueno, también estaba esa particularidad. Mientras va creciendo la cantidad de días que vamos teniendo de aislamiento, la gente va teniendo un comportamiento más acorde a los pedidos y a los requerimientos protocolares del aislamiento. Excelente. Lo último, que más adelante lo vamos a ir ahondando, porque se van a cumplir, si no me equivoco, domingo o lunes 8, 30 años de Italia 90, del Mundial. Muy especial, me parece muy grabada a fuego en los que lo vieron y en lo que lo vimos después. Así como adelanto, totalmente. ¿Qué recuerda de la Argentina-Camerún de un 8 de junio en Milán
de ese debut del Mundial, de Dieguito haciendo la jueguitos con el hombro, de la canción que ya seguramente la vamos a ir reprisando con Diego en algún momento, de la Estatua Italiana. ¿Qué recordaba el joven Marcelo Ortiz hace 30 años atrás? Primero que tenía 17 años, un dato menor, estaba terminando la secundaria, estábamos jugando ya en el último año una especie de tramo final de intercolegial, de los muchos buenos intercolegiales que había entre Nacional, Comercial, las diferentes escuelas privadas, el mismo Industrial que también era protagonista, y en esa época me acuerdo que jugábamos y veníamos a ver los partidos del Mundial en cada uno de los escenarios de Roma. Recuerdo, sí, la esperanza que se nos diluyó en la primera fecha con la derrota ante Camerún, porque terminamos jugando 9 contra 11, Argentina no jugó bien, más allá de algunos desaciertos arbitrales, pero uno recuerda todos los mundiales de cómo lo ha ido viendo por todo lo que han ido significando, ¿no? El Mundial 90 genera lo mismo que nos pasa con el 24 de junio de 1986, por ejemplo, aquel partido de Diego con los ingleses. Todos nos acordamos en dónde estábamos. Son de los partidos que uno se acuerda dónde estaba. Lo veía en mi casa en esa época con mi padre, aficionado futbolístico más allá de periodista deportivo, que se veía absolutamente todos los juegos, así que era absolutamente común seguir muy de cerca el Mundial, ¿no? Bueno, en la próxima semana y mientras vayan acercándose los días, vamos a ir haciendo alguna recopilación de lo que era 30 años atrás en la Argentina y en el mundo, ¿no? Ahí escuchamos de fondo el Stat Italiana, que para muchos quedó siendo como la canción de los mundiales siempre, ¿no? Es como que uno escucha esto y es Goicoechea atajando un penal, como sea, ¿no? Absolutamente, y en varias versiones, la de Susan Ferrer también es una de las más logradas. Bueno, sí, probablemente sea la canción más bonita de todos los mundiales y todo lo que nos generó, ¿no? Porque si uno observa, y esto ya del plano futbolístico, algunos jugadores que terminaron integrando la lista, es casi milagroso. Totalmente. Que algunos jugadores hayan llegado a jugar una final del Mundial, ¿no? Pienso en rápidamente en Lorenzo, en De Sotti, en Calderón, en Pedro Damián Monzón. Bueno, son nombres que han tenido la oportunidad de jugar una final de Mundial. Y mucho de eso depende de las manos de Goicoechea y la genialidad de Diego y Caniggia, ¿no? Totalmente. Bueno, Monzón y De Sotti expulsados en esa final. Primero futbolistas expulsados, claro, en una final del mundo, ¿no? El patadón que le pegó Klinsmann, claro, Pedro Damián Monzón, que ingresó en el segundo tiempo porque Ruggeri no daba más consigo mismo. Pobre, bueno. Freno acá porque voy a seguir y nos vamos a demorar. Así que, Marcelo, en un ratito volvemos y seguimos contemplando el panorama en la ciudad en este día plenamente invernal y con la reminiscencia de Italia 90. Seguramente, junio es un mes de los mundiales, así que seguramente va a ser una invitación constante, Javi. Listo, Marce, abrazo grande. Abrazo grande a todos. Bueno, allí, Marcelo Ortiz, desde el centro de la ciudad, Plaza Roca, 8 de junio de 1990, Milán, estadio Giuseppe Meazza, Argentina favorito contra Camerún, le va a ganar, claro, último campeón. Bueno, ganó Camerún 1-0, gol de François Manbijik de cabeza, se le escapó a Pumpido y la historia fue conocida por todos. Yo le quiero preguntar a Paulo Stecco y a Diego Cerioni, ¿qué hacían el 8 de junio de 1990? Si lo recuerdan, no sé cuántos años habrán tenido, habrán sido niñitos, supongo. Cosí, cosí. Pero bueno, les tiro el pase. Así.